Nicaragua tendrá un crecimiento económico del 3% y 4% este 2023, según el Ministerio de Hacienda del país. Es importante ratificar que tenemos una coincidencia importante con los organismos internacionales de que los indicadores económicos del 2023 van a ser muy estables y creciendo según las proyecciones. El Banco Central plantea entre 3 y 4 y tiene coincidencia total con los organismos internacionales. Creemos que va a acercarse más a 4 porque hay unas variables importantes en el mercado global que están funcionando de manera con cambios rápidos positivos. Lo primero es que ya hay alguna tendencia a la inflación global a disminuir. Los precios vinculados a fertilizantes a la disminución. Precio de los productos de energía se ha mantenido inestable y creemos que tiene una tendencia a tener una disminución en el 2023 y eso va a impactar positivamente las capacidades productivas de nuestro país y también la economía general y la estabilidad de precios y una disminución en inflación que proyecta el Banco Central que va a disminuir a partir de mayo, junio, una disminución importante. Además, nuestros principales mercados globales o lo que tiene que ver con los centros económicos globales, hay una buena noticia de que la recesión está alejándose de esos principales mercados globales. Estamos hablando del mercado norteamericano, algunos países europeos que en las proyecciones de octubre estaban apuntando a ser países con riesgo de inflación, como en el caso de Alemania e Italia, pues parece que según las proyecciones ya al cierre de enero hay una evolución positiva en el mercado, más una importante noticia global es que el mercado, las proyecciones del mercado chino y el crecimiento de la economía china va a ser un robusto crecimiento encima del 5%, 5,4, 5,6, 5,7, y eso tiene un gran impacto en los mercados globales. Si la economía china, que ha sido la locomotora de las últimas décadas, la economía global y tiene impacto importante en Latinoamérica y también en Norteamérica, se reactiva con fuerza en 2023, eso va a ser muy positivo para un país productor que destina su comercio al mercado global. Es decir, hay buena expectativa de la economía para la economía nicaragüense, por eso es que creemos que sea entre 3 y 4 va a estar más cerca del 4% con los datos que están saliendo de la economía. Para Noticias 12, Luisa Centeno.